tranza, mi gente, ¿cómo están? Yo soy su amigo Raciel Junior y en esta ocasión, chicos, les traigo un video sabroso sobre filtraciones. Y créanme que cuando les digo sabroso, es literalmente sabroso. Pero bueno, no vamos a enfrascarnos aquí en la introducción, vamos directamente a la información. Y lo primero que les voy a destacar es que se encontraron lo que parecen ser texturas para una skin referente al día de San Patricio. Creo que aquí en Latinoamérica no se celebra eso, creo más bien que es una celebración irlandesa, entonces no es seguro que nos traigan ese evento a nosotros, o a lo mejor sí, no sé, depende de qué tanto dinero quieran los chicos de Electronic Arts, porque creo que ellos son los que más tranzas hacen aquí en Apex Legends. Pero bueno, es lo único así como que importante referente a ese evento. Por lo menos sabemos que podría haber la posibilidad de que haya un evento más o menos por el 17 de marzo. Y ya de ahí tenemos algunos bobbleheads, creo que se llaman bobbleheads, referente a algunas leyendas que aún no estaban. Actualmente creo que solo estaba Great, Lifeline y no me acuerdo de quién más. Creo que Bangalore y ya no me acuerdo de quién más. Creo que hay un pequeño Marvin, pero ya de ahí no pasa. Pero esta ocasión, chicos, tenemos nuevas leyendas agregadas como bobbleheads. Y bueno, algunos ya habíamos tocado el tema anteriormente, como Octane, como Watson. Sin embargo, esta ocasión se agregó a Mirage, a Revenant y a Pathfinder. Entonces, ahora ya también podremos traer a nuestras leyendas como Charm en nuestras armas favoritas. ¡Qué bonito! ¡Qué suculento! ¡Qué precioso! Ok, eso sí fue una pequeña referencia al Fede Lobo, perdón. Ya de ahí, chicos, tenemos ahora sí el único código que les voy a meter aquí. Sin embargo, este código es referente a audios dentro del juego. Estos aún no son reproducibles, entonces solo tenemos estos códigos. Y estos hacen referencia a un nuevo buff que se le va a meter a dos leyendas, a Bloodhound y a Crypto. No había tocado este tema por lo mismo, eran puros códigos que se habían metido al juego. Entonces, como les dije y he cumplido mi palabra, no iba a hablar sobre códigos, o sea, yo iba a hablar sobre puras cosas que fueran visibles. ¿Y esto qué es? Pues prácticamente Bloodhound y Crypto van a poder hacer lo mismo que Pathfinder con las balizas de reconocimiento. Con algún artefacto, no sé, a lo mejor un cuchillo inteligente o con algún otro mecanismo que ellos mismos tengan, a lo mejor hasta con su propio dron o lo que sea, van a poder detectar las siguientes zona donde se va a cerrar el círculo. Entonces, esto está bastante cool. Qué bueno que le hayan metido esto a estas dos leyendas de rastreo, ya que creo que Pathfinder también ya es parte de estos personajes de rastreo. Entonces, van a incluir también a ellos dentro de este mame de meterle algo a esa máquina y poder rastrear la siguiente zona donde vamos a concluir las partidas antes de que se cierre el anillo. Luego de ahí, chicos, tenemos algo interesante, ya que se encontró una imagen con diferentes tipos de logotipos. Estos logotipos no tienen mucha importancia, de hecho uno de ellos es de la munición de francotirador, otro me parece que es un skydive y otro evidentemente es munición de energía, pero el café es lo que parece ser munición explosiva. Algo que tiene muchísimo tiempo de haberse filtrado, de hecho desde la temporada 2 me parece, o la temporada 1. Entonces, esto es muy importante porque lo que les voy a contar a continuación es aún más impactante. Es que no encontraba la palabra impactante, creo que también se queda corto. Se ha filtrado también lo que parece ser un charm. Bueno, no parece ser. Es un charm, pero este charm representa a un Goliath. Una de las bestias en prácticamente el universo Apexfall. Parte de la fauna silvestre. Nunca hemos visto uno, ni siquiera en Titanfall. Esta es la primera vez que vemos a un Goliath. Solo hemos visto uno en una imagen de Bloodhound, pero solo se llega a ver su cabeza. Entonces, esto prácticamente nos va dando pistas referente al PvE. Yo sé que siempre estoy chingando con eso del PvE, pero es que es bastante importante mencionarlo. Y es que creo que es algo que no solo yo espero, sino muchos más de ustedes lo esperan. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, porque no me quiero enfrascar en esto. Yo lo dejo a suposición de cada uno de ustedes y a criterio propio. Ya para casi terminar, tenemos lo que sería ya un modelo más definido de la Bolt, la cual es un arma que evidentemente va a estar en Apex Legends, ya con esto lo confirmamos, ha ido evolucionando y ahorita ya está el modelo 3D prácticamente enfrascado, ya listo para salir, solo falta que lo saquen. La cosa es, ¿cuándo lo van a sacar? ¿Acaso sí saldrá a mitad de temporada o saldrá hasta la quinta temporada? No lo sabemos, pero ya está aquí el arma. Y ya para terminar, tenemos lo que podría ser un Pathfinder Skull sobre el logotipo de Octane. Ya ven que este logotipo, esta insignia, fue la que salió con la edición, me parece física, no estoy seguro si salió físico o no, pero es la edición especial de Octane. Entonces también esto nos podría dar indicios de que el próximo podría ser de Pathfinder, lo cual es bastante curioso y bastante bueno. Así que vayan ahorrándole aquí sus billetitos, amigos, por si lo quieren, si son Mind Pathfinder, como yo. No sé si lo dije bien o lo pronuncié bien, pero bueno, eso no importa. Por mi parte ha sido todo, chicos, espero que este video les haya gustado, les haya informado. Y ya saben que cualquier cosa que vaya a salir, yo aquí se las traigo.
No les aseguro que esto sea lo único que va a salir de filtraciones. El parche de ayer fue bastante grande, entonces a lo mejor se vienen cosas muy grandes y simplemente se van a ir destapando poco a poco. Nos vemos en un próximo video, chicos. Cuídense. Los quiero. Adiós.